Bueno, y vamos ahora, hoy nos acompaña el candidato de el PRI, Verde Ecologista, a la Diputación Local, Gabriel Cue. Vamos a platicar con él precisamente, pues es la primera vez que lo tenemos en el estudio desde que arrancaron las campañas, hace 2 semanas que arrancaron las campañas, no hemos podido concertar la fecha de la entrevista. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Santiago, buenos días a todos los que están allá en casa. Bueno, ¿cómo te ha ido en estas 2 semanas? Muy bien, Santiago, muy contentos, muy contentos. La gente está confiando en nosotros, está confiando en su amigo Gabriel Cue y en este equipo que yo le llamo equipo PRI, el equipo que encabeza Alejandro Murat, que en el que somos parte Silvino Reyes y un servidor, porque pues bueno, están viendo que las cosas en equipo, y eso tenemos que saberlo y reconocerlo, las cosas en equipo salen mejor, y por eso nosotros estamos pidiendo un voto en equipo, con Alejandro Murat a la cabeza, con Silvino Reyes en la presidencia y con un servidor en la diputación, para que podamos hacer que las cosas aterricen. ¿Qué nos ha pasado, Santiago? Que los políticos luego, cuando tienen diferentes ideologías, no coinciden y las cosas se atoran. Y en esta ocasión lo que nosotros estamos proponiendo es que no se atoren, que puedan bajar, porque los que pagan los platos rotos de esas veces que no coinciden, pues es la ciudadanía, es ese que está en su casa escuchándonos, que hace que no podamos tener ese desarrollo que nosotros queremos. Es por eso que hoy estamos buscando el voto para el equipo PRI, y yo en ese sentido voy buscando la confianza ciudadana, cada vez se acercan más, estamos caminando colonias, comunidades, pues escuchando la propuesta, sin duda. Yo no traigo una campaña de la promesa, de la palabra hueca, yo traigo una palabra de escuchar a la gente, una campaña en la que me estoy comprometiendo, pero a hacer que Alejandro Murat cumpla su palabra y que Silvino Reyes cumpla su palabra. Uno como poder legislativo tenemos que entender que no podemos estar prometiendo las cosas que otros andan prometiendo. Tenemos que ser conscientes que el poder legislativo lo que tiene que hacer es etiquetar recursos a los rubros que uno crea prioritarios, pero sin duda que el ejecutivo es el que tiene que ejecutarlos. Por eso es el poder ejecutivo. Entonces yo no estoy cayendo en esa campaña de la palabra hueca, ni siquiera de la descalificación. Yo estoy proponiendo y pidiendo la confianza. Soy un joven que, como muchos que me están escuchando, estoy buscando mi primera oportunidad política y estoy en tus manos darme esa oportunidad. Por eso te pido que confíes en tu amigo Gabriel Cue, en Alejandro Murat y en Silvino Reyes. Pero independientemente de esto, Gabriel, dices que no te comprometes, pero ¿cuáles serían los puntos que tú consideras que son importantes que podrían impulsar desde el área legislativa, ¿no? Digo, la Cámara de Diputados tiene una agenda, ¿no? Desde la aprobación de presupuestos, los presupuestos normales del gobierno, hasta una serie de temas legislativos pendientes que existen en todas las cámaras, tanto locales como federal. En ese sentido, ¿cuáles serían tus propuestas? Mira, yo veo tengo un diagnóstico muy claro de la realidad de Tuxtepec. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque vivo aquí, porque aquí tengo mis intereses y aquí voy a seguir viviendo. Ese diagnóstico es que yo veo dos Tuxtepec. Un Tuxtepec urbano, donde están sus colonias, y un Tuxtepec rural, donde están sus comunidades. ¿Qué quiero decir? Es el campo con sus comunidades y la ciudad con sus colonias. Pero no estamos integrados. Yo propongo integrar a un solo Tuxtepec. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para mí esa es la solución del problema económico y de muchos problemas que sin duda, al mejorar la economía, se superan muchos rubros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empoderando al campo. Para mí, ahí está la solución. Nosotros tenemos que hacer que la gente del campo tenga dinero, que la gente del campo sea rentable su cultivo. Automáticamente, al ser rentable y tener utilidades, esa gente va a venir al centro de la ciudad a realizar sus compras. Eso va a desencadenar que las cortinas que hoy se han cerrado se vuelvan a abrir, que los comercios que hoy ya no ven como a Tuxtepec como una oportunidad, lo vuelvan a sentir. Y eso va a generar automáticamente fuentes de empleo, va a generar una estabilidad donde van a poder venir empresas e industrias de nuevo a aterrizarse a Tuxtepec, pero eso sin duda que tiene que hacer con acciones claras y sólidas. Entonces yo propongo etiquetar el mayor número de recursos posibles al campo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque apoyos para el campo existen, pero no ha habido manera de aterrizarlos a que la tierra pueda producir. Eso yo lo sé hacer, toda mi vida me he dedicado a ello. Tenemos que hacer que esos programas, esos subsidios que hoy existen, se vuelvan reales y los capitalice la gente. Te pongo un ejemplo. El programa Alianza para el Campo, que es el programa de apoyo y subsidio del gobierno federal, te apoya con 150 mil pesos para un tractor. Ok, pero el tractor vale 500.
Entonces, ¿cómo le hace ese pequeño productor, ese productor primario, para obtener los otros 350 que le hacen falta? Entonces, tenemos que etiquetar un recurso extra desde la Cámara de Diputados, autorizado por también buscar el apoyo del gobierno del Estado y del gobierno municipal, para que también se subsidie ese tractor por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno municipal, y puedan sin duda hacer accesible ese tractor para ese ejidatario que hoy nos está viendo y escuchando. Y sin duda, pues bueno, eso, como ese tipo de apoyos, tendrá que ser todos los tipos de los apoyos para aparatos, para instrumentos que hagan que la labor agrícola y ganadera pues sea una manera rentable. Y luego veo otra gran carencia que tenemos los tuxtepecanos, a la cual yo le he apostado, y es el tema de la salud, Santiago. La salud, pues la tenemos abandonada, eso lo sabemos. Tenemos un hospital general sobrepasado, un hospital general que está en proyecto de construcción para tener 60 camas desde hace más de 3 años y no sucede. Tenemos también que entender que el Hospital General de Tuxtepec tiene un radio de acción muy grande, y te pongo un ejemplo muy claro. En el Istmo de Tehuantepec existen, en el mismo radio de acción que está el Hospital de Tuxtepec, 3 hospitales con el mismo número de camas. Está uno en Tehuantepec, uno en Juchitán y uno en Ixtepec. Entonces, eso hace que, bueno, de alguna manera puedan acceder a los diferentes hospitales la gente que comprende esa región del estado de Oaxaca. En Tuxtepec todo cae en Tuxtepec, en esta región todo cae aquí. Y no solo del estado de Oaxaca, también nos visitan del estado de Veracruz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que ese hospital, poderlo hacer, ampliarlo, y sin duda hacerlo resolutivo para que puedan realmente resolverle el problema a la gente, porque se está volviendo una simple casa de salud, donde nada más te dan ahí una manita de gato, como comúnmente decimos, y vas para afuera porque ya tenemos otra persona con una gravedad. Entonces, propongo etiquetar un gran recurso para tener un hospital digno, un hospital como el que necesitamos, y voy a hacer una iniciativa de ley que ya la platiqué con el candidato a gobernador, donde por la orografía de Oaxaca y por toda la difícil conexión que tenemos entre nuestras regiones, es muy difícil los traslados. Entonces, voy a proponer comprar, etiquetar un recurso para comprar ambulancias aéreas. ¿Eso qué nos va a hacer? Que los hospitales, como el de Tuxtepec, como el que está en Temazcal y como el que se tiene que equipar y echar a andar de Acatlán, que se quedó abandonado en esta administración, pues puedan darle una estabilidad a los pacientes, y de ahí puede haber una ambulancia aérea que la traslade a un hospital de especialidades como el que tenemos en Oaxaca o como el que hay en otros estados de la República. Entonces, esas son cosas que yo creo que yo veo muy claro, que un pueblo con salud es un pueblo feliz, y la felicidad te induce a la prosperidad. Y yo ahí voy a apostar todos mis esfuerzos, y esa va a ser la responsabilidad y el compromiso que yo estoy haciendo con la gente. Yo estoy haciendo un solo compromiso, es que no me voy a olvidar quién me va a dar la oportunidad de estar allá. Si yo llego a estar allá es porque tú me das tu confianza, porque tú me das tu voto. No, hoy el partido me está dando la oportunidad de estar en la boleta electoral, pero el que me va a dar la oportunidad de estar allá y de representarte eres tú, y no se me va a olvidar. Gabriel, pues vamos a la primera, nos quedan 3 semanas, casi 4 semanas de campaña todavía, ¿no? Para la próxima jornada electoral. ¿Se van a organizar debates? ¿Vas a entrarle al debate? Claro, claro, cuantos debates sean, y yo propongo que los hagamos en espacios públicos, en plazas públicas, que la gente pueda ver. No comparto ese debate acartonado que de alguna manera organiza el Instituto Nacional Electoral. Lo respeto, pero no lo comparto, porque no es un debate de ideas, es un formato un poco, pues repito, acartonado, donde no se puede uno expresar, pero bueno, iremos a ese y a los que quieran. La gente que quiera intentar gobernar, o la gente que quiera intentar representarte, pues tiene que estar abierto a que la gente te conozca. Yo no tengo nada que esconder, esta es mi primera oportunidad en un espacio público, tengo las manos limpias y así las voy a seguir teniendo. Tengo un firme compromiso, no solo con Tuxtepec, sino con mi familia. Soy el tercer Gabriel Cue de una generación, de una familia que ha estado en Tuxtepec, que se ha ganado su lugar a base de buenas conductas, a base de trabajar arduamente, sin robarle a nadie, sin atropellar a nadie, y se han ganado un nombre desde mi abuelo, mi padre, y yo no voy a venir a mancharlo por la política. No ando buscando chamba tengo. Ando buscando ayudarte y a eso me comprometo.
Pues Gabriel, vamos a estar atentos. Seguramente podremos platicar en las próximas semanas, en lo que resta de la campaña, seguir platicando de cómo va tu campaña y de las siguientes propuestas que tengas. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. ¿Algo más? Claro que sí. Pues simplemente decirles que no perdamos la oportunidad, esa oportunidad que hoy tiene Tuxtepec de volver a la senda del desarrollo. Brevemente te comento, Alejandro Murat, la última encuesta que tenemos, vamos 9 puntos arriba, vamos a ganar la gubernatura, no nos quedemos afuera del desarrollo que va a tener Oaxaca. Hoy veo yo que Alejandro Murat te sirve, que Silvino Reyes te sirve, que yo te sirvo, pero que juntos te vamos a servir más. Gracias, Gabriel Cue. Navarro, él es candidato del PRI Verde a la diputación. Vamos ahora.